En la mañana de hoy se llevó a cabo la culminación del foro sobre derechos humanos a mujeres víctimas y líderes sociales que desde la semana pasada se han venido realizando en Ocaña, como una capacitación sobre violencia de género y derechos humanos en las mujeres para quienes han pasado por víctimas del conflicto y son lideresas en sus comunidades, con el fin de que conozcan los métodos y acciones de cómo defender sus derechos. Hoy con las experiencias de vida de las panelistas que nos han acompañado de talla nacional e internacional, como ustedes lo han podido dar cuenta, pues es con ese mismo objetivo de hacer un análisis, un balance de lo que hemos sido las mujeres a través de la historia, de esa gran importancia que tenemos en estar allí en los cargos más representativos a nivel nacional e internacional, pero más aún en la defensa de nuestros derechos, cómo trabajamos, cómo articulamos todas de nuestros espacios para garantizarle a las futuras generaciones la verdad, el compromiso de toda una sociedad en respetar los derechos de la mujer. Es fundamental que las mujeres reciban las capacitaciones en donde conozcan sobre sus capacidades y la manera de salir adelante con sus derechos, sobre todo las mujeres de los diversos municipios de la región, donde sean protagonistas de un mundo más justo y solidario. Que no se cansen de luchar. Hay que ser muy constantes, muy dedicados a nuestro trabajo, que en el camino encontraremos cualquier cantidad de vicisitudes, de tropiezos, pero no solamente es quedarnos allí en la dificultad, sino superarlo. La resiliencia que debemos demostrar nosotras las mujeres para continuar trabajando por nuestros derechos debe ser inagotable. Desde mi experiencia de vida, un llamado a ustedes, mujeres, a que contribuyan cada vez más. Cada vez me convenzo más de lo importante que es que nosotras, las mujeres, estemos allí en esos cargos donde se toman las decisiones más importantes para el desarrollo de la comunidad, porque eso garantiza cada vez más nuestros derechos y los derechos de nuestra familia, por ende los derechos de los hombres también. El objetivo de estas capacitaciones y del encuentro de hoy fue que se mantenga un entorno seguro y propicio en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.